de alguna manera reconocer toda la aportación que la Universidad de Guanajuato ha hecho, no solo a Guanajuato, sino a nuestro país en su conjunto, en las diferentes áreas del conocimiento que se imparten aquí. Usted debe de estar al lado de sus autoridades, tratando de ver de qué manera se puede apoyar, coadyuvar. Muchas veces se piensa que solo es en lo económico, pero sin duda que hay muchísimas más formas. Una de ellas es que manteniendo la vinculación con la universidad, se puede ser receptor de egresados en las empresas donde se trabajan, pero también se pueden desarrollar proyectos de vinculación con los centros de investigación y las empresas, dando pláticas de algún egresado que en particular haya tenido experiencias que le puedan resultar de utilidad a los aún estudiantes. En fin, hay muchas maneras de contribuir, aunque sea en una pequeña forma, a lo tanto que nos dio la universidad. Bueno, de suyo, como miembro del patronato de la universidad, en donde buscamos nuevas formas de vinculación entre el sector productivo, de suyo se apoya el programa de equidad regional y se busca vincular también con las grandes empresas de Guanajuato que puedan a su vez apoyar este programa de equidad regional, la vinculación de la empresa con los centros de investigación. El campo es muy vasto y creo que no debemos de perder el contacto porque al perderlo se pierde inclusive uno que está fuera de la universidad la oportunidad de contribuir. Bueno, como ya lo decía yo, por un lado, haciendo en donde nos encontremos, empresa, trabajo, academia, poner en alto siempre el nombre de nuestra alma mater, pero al mismo tiempo, retomando en esas acciones de vinculación, la universidad tiene que enriquecerse del entorno en que se encuentra y los egresados somos una buena vía para que esa vinculación se dé. Como ya lo mencioné, participando en el patronato, pero al mismo tiempo apoyando el programa de equidad regional, pero al mismo tiempo estamos vinculando los centros de investigación con la Confederación Nacional de Cámaras Industriales en el Bajío, por mencionar alguno de los puntos.